Bueno, buenos días. Vamos a empezar entonces con la última clase de la unidad 2. En particular, en la clase de hoy lo que vamos a ver es termoquímica. ¿Bien? ¿Qué podemos entender por termoquímica? Bueno, es la parte de la termodinámica que estudia los intercambios de calor asociados a las reacciones químicas. ¿Sí? Nosotros hasta ahora hemos visto cambios de energía, ya sea bajo forma de calor o de trabajo, ¿sí?, que sufre un sistema, cuando es ocasionado por cambios de temperatura y volumen, o de temperatura y presión. ¿Tá? Sin embargo, ahora vamos a ver estos intercambios de calor en las reacciones químicas, donde se pueden dar sin cambio de temperatura y volumen, o de temperatura y presión, ¿no? Es un caso particular. ¿Sí? Entonces, al igual que cuando vimos los cambios de energía debidos a cambios de temperatura y volumen, estos cambios de energía debidos a las reacciones químicas van a ser vinculados también con efectos sobre el ambiente. Entonces, cuando tiene lugar una reacción química, si nosotros consideramos eso como nuestro sistema, entonces esto también puede tener un efecto en el ambiente, que puede ser trabajo, ¿sí?, o puede ser intercambio de calor. ¿Sí? Bueno, entonces, como ustedes saben, una reacción química implica una transformación material, ¿sí?, y energética, y puede involucrar luz, calor, electricidad, bueno, dependiendo de la reacción química en particular, ¿tá? Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, a que durante una reacción química nosotros partimos de determinadas sustancias, de los reactivos, que tienen un determinado valor de energía. Estos reactivos van a pasar a productos donde van a tener otro valor de energía. Entonces, ahí hay asociado un cambio de energía durante la reacción química. ¿Sí? Por otro lado, nosotros sabemos que el cambio térmico, ¿sí?, es una magnitud indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una función del camino, ¿tá? Pero nosotros podemos estudiar las reacciones químicas en determinadas condiciones específicas, como pueden ser presión o volumen constante, ¿tá? Muchas veces vamos a trabajar más que nada en el laboratorio a presión constante. ¿Y por qué lo vamos a hacer bajo estas condiciones? Bueno, porque cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, a presión constante, el calor, ¿sí?, intercambiado por la reacción lo podemos asociar con el cambio de entalpía, ¿tá? Y la variación de entalpía, por ser la entalpía una función de estado, va a quedar determinada por el estado inicial y el final. Entonces vamos a poder vincular el calor, que es una función de línea de camino, con una función de estado. Lo mismo sucede si nosotros hacemos la reacción a volumen constante. En este caso lo que vamos a poder hacer es asociar el calor intercambiado, que va a ser Q sub B, con la variación de otra función de estado, que es la variación de energía interna. Entonces, mediante medidas de calor intercambiado, ya sea a volumen constante o a presión constante, vamos a poder conocer el cambio de energía que acompaña la reacción, ya sea que lo expresemos como variación de energía interna o variación de entalpía. ¿Ah? Y este valor, ¿sí?, va a depender de la temperatura, por ejemplo, de la presión, o de la temperatura y del volumen. ¿Bien? Bueno, y por otro lado, según sea el flujo de calor asociado a la reacción química, nosotros vamos a poder discriminar entre lo que son procesos exotérmicos y procesos endotérmicos. Procesos exotérmicos, cuando el calor sea menor a cero, o sea que la transferencia es desde el sistema hacia el ambiente, y procesos endotérmicos cuando el calor de reacción sea mayor a cero. Bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí lo que tenemos planteado simplemente es una reacción química donde tenemos como reactivos ahí A y B. Puede haber otros reactivos. A minúscula y B minúscula son los coeficientes estequiométricos. Y luego se forman productos como L y M, donde otra vez las letras pequeñas delante del nombre del reactivo, del símbolo de los productos, perdón, son los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, a volumen constante, ¿sí?, la variación que vamos a tener, la variación de la energía interna asociada a la reacción, ¿sí?, va a ser igual a la sumatoria
de la energía interna de cada uno de los productos por el correspondiente coeficiente estequiométrico. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, la energía interna del producto L por L más la energía interna del producto M por su coeficiente estequiométrico M y así con todos los productos, menos la sumatoria de la energía interna de los reactivos. ¿Sí? O sea, que va a ser, por ejemplo, la energía interna de A por el coeficiente estequiométrico de A más la energía interna de B por el coeficiente estequiométrico de B. Ah, entonces, de esta forma nosotros podemos calcular la variación de la energía interna. Bien, lo mismo podríamos hacer con la entalpía. La variación de entalpía asociada a ser una sumatoria del valor de la entalpía de cada uno de los productos por su coeficiente estequiométrico en la ecuación química, menos una sumatoria de la entalpía de los reactivos por los coeficientes estequiométricos correspondientes. Estos dos cambios, tanto de entalpía como de energía interna, son extensivas. Esto ya lo habíamos visto. Estas propiedades sí son extensivas y van a depender de la masa del sistema que tengamos. ¿Sí? Bien, entonces en este caso va a depender también de los coeficientes estequiométricos. Bien, y bueno, como ya habíamos mencionado, en general uno trabaja más que nada a presión constante y no volumen constante, entonces mediante la medida del calor intercambiado puede calcular la variación de entalpía. Bueno. Vamos a ver ahora la parte de calor de reacción. ¿Sí? Este calor de reacción es el calor intercambiado, ¿sí?, por el sistema al pasar del estado inicial al final en determinadas condiciones de temperatura y presión, ¿sí?, que están indicadas aquí. Entonces vamos a tener los reactivos en una determinada temperatura y presión que dan lugar a los productos. ¿Sí? Este calor de reacción se puede determinar experimentalmente y a volumen o presión constante nos va a permitir saber el cambio de la energía interna o la entalpía. ¿Ah? Entonces, si nosotros definimos bien el estado en que se encuentran los reactivos y los productos, el calor de reacción, ¿sí?, será un valor que dependerá solo de la temperatura y de la presión. O sea que nosotros tenemos que indicar, por ejemplo, el estado de agregación de los reactivos, el estado de agregación de los productos, y especificar exactamente la temperatura y la presión. Entonces, indudablemente que el calor de reacción va a depender de la reacción involucrada, ¿sí?, como dijimos, del estado de los reactivos y de los productos, de la cantidad de sustancia transformada, eso va a depender también de qué cantidad, digamos, de reactivo reaccione, y las condiciones de la transformación, temperatura, presión y demás. Bueno, de esta forma entonces vamos a definir lo que es el calor de reacción. Y vamos a ver algo que es importante para lo que es este tema, que son las ecuaciones termoquímicas. ¿Tá? Las ecuaciones termoquímicas tienen información extra a la que nos dan las ecuaciones químicas. Nosotros entendemos por una ecuación química, ¿sí?, una ecuación que indica cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, ¿sí?, y que cumple con determinada estequiometría, o sea, está igualada estequiométricamente. En el caso de una ecuación termoquímica, además de esa información, va a tener que tener el estado de agregación de todas las sustancias, en el caso de ser un sólido, cuál es la forma cristalina o alotrópica, además va a tener que tener información de a qué temperatura y presión se lleva a cabo, o sea que cada ecuación termoquímica va a tener que tener un valor de temperatura y presión, y cuando estamos hablando de reacciones que se dan en solución, importa identificar también cuál es el solvente, ¿sí?, y cuál es la concentración de cada especie. ¿Ah? Por otro lado, va a tener asociado un valor, ya sea de entalpía, variación de entalpía o variación de energía libre. ¿Sí? Perdón, energía interna. Delta U, ¿verdad? Y por otro lado, la cantidad de reacción que ahora lo vemos un poco. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, donde tenemos la reacción del carbono con el oxígeno para dar dióxido de carbono. Esta ecuación está igualada estequiométricamente. Fíjense que está indicado también el estado de agregación. Por ejemplo, el carbono está en la forma grafito. ¿Sí? El oxígeno y el dióxido de carbono están como gaseosos.
A su vez, acá tenemos asociado un valor de entalpía que es de menos 94,05 kilocalorías. Ese valor de entalpía es para la ecuación tal cual está escrita allí. Es decir, ese valor de menos 94,05 kilocalorías es la variación de entalpía asociada cuando reacciona un mol de carbono, un mol de oxígeno y se forma uno de dióxido de carbono. ¿Ah? O sea que es para la reacción tal cual está escrita. Por otro lado, las condiciones de temperatura son las indicadas aquí debajo, 298 Kelvin. O sea que este valor es para 298 Kelvin. Y este supraíndice, este cerito de acá, indica que es que la presión en este caso es de 1 bar. ¿Tá? O sea que siempre que veamos eso en condiciones estándar, eso implica que la presión es 1 bar. Entonces, tenemos todas las condiciones establecidas. Bien, y cuando hablamos de cantidad de reacción, bueno, era lo que les decía, este valor de energía está asociado a la reacción de un mol de cada uno de los reactivos. Si nos fijamos para la segunda, es otro ejemplo, ¿sí? Pero acá lo que vamos a tener es la reacción con oxígeno del monóxido de carbono. También están los estados de agregación y demás. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver un poquito la entalpía. ¿Tá? Si nosotros medimos el calor de reacción, entonces podemos determinar los cambios de energía de una reacción química cuando la realizamos a presión constante. ¿Tá? Eso sería como consecuencia también de la primera ley de la termodinámica. ¿Recuerdan? El delta H asociado a la reacción va a ser igual a Q sub T. Ahora, de alguna manera, la energía, ¿sí?, es una propiedad que se asigna a cualquier tipo de sustancia. ¿Ah? O sea que el valor de entalpía, ¿sí?, nosotros lo vamos a asignar a cada sustancia, va a ser extensiva, o sea que va a depender de la cantidad de sustancia que tengamos. Y para una determinada cantidad va a depender a su vez de dos variables, que son la temperatura y la presión, o si estamos trabajando con energía interna sería la temperatura y el volumen. Entonces, no es posible, ¿sí?, que nosotros indiquemos un valor de entalpía absoluto. Siempre lo que podemos determinar son variaciones, ¿sí?, de entalpía. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente, es asignar, ¿sí?, arbitrariamente, en forma totalmente arbitraria, se asigna un valor de cero, o sea, entalpía igual cero, a cada elemento que se encuentra en su estado de agregación más estable en ciertas condiciones también elegidas arbitrariamente. ¿Tá? Esas condiciones van a ser de temperatura y presión. O sea que para cada elemento nosotros tenemos que analizar a 1 bar y 298 Kelvin, ¿sí?, ¿cuál es el estado de agregación más estable? Por ejemplo, si es líquido, si es gaseoso, si es sólido. Entonces, en esas condiciones, ¿sí?, a ese elemento en el estado de agregación más estable le vamos a asignar una entalpía de cero. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos vamos a suponer oxígeno. ¿Sí? El oxígeno es un elemento. Si nosotros estamos a 1 bar y 298 Kelvin, entonces, el estado de agregación más estable para el oxígeno es el gaseoso. Entonces, vamos a asignar una entalpía de cero al oxígeno gaseoso a 1 bar y 298 Kelvin. ¿Sí? Bien, ahora, hasta hace no mucho se manejaba como valor de presión estándar una atmósfera, que es lo que ustedes tienen ahí. Actualmente, ¿sí?, el valor estándar considerado es 1 bar. De todas formas, una atmósfera y un bar tienen valores prácticamente iguales, o sea que no nos cambia significativamente. Simplemente les quería hacer esta aclaración porque, bueno, lo que estamos manejando actualmente es un bar, pero en los materiales que manejamos en algún caso puede aparecer una atmósfera, ¿sí? Entonces, sepan que puede aparecer de las dos formas. Bien, y ahora que ya determinamos cuál es el valor de entalpía para un elemento cualquiera en su estado de agregación más estable, en las condiciones de temperatura y presión que elegimos
en forma arbitraria, vamos a definir lo que es el calor o la entalpía de formación de un compuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a definir ese calor o entalpía de formación como la variación de entalpía que acompaña la formación de un mol del compuesto a partir de sus elementos en la forma química y el estado físico en que normalmente se presenta en el estado de referencia. ¿Está? En nuestro caso, el estado de referencia nuevamente va a ser un bar y 298 Kelvin. Entonces, en el ejemplo que tenemos planteado aquí, es el delta H de formación, o sea, la reacción de formación de agua líquida a partir de sus elementos constitutivos, que son el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? En su forma química y estado físico, en el cual normalmente se encuentran en el estado de referencia. Es decir, el hidrógeno va a estar como hidrógeno molecular en estado gaseoso, el oxígeno también como oxígeno molecular en estado gaseoso. ¿Sí? Bien, entonces, esta sería la reacción, ¿sí?, para la formación de un mol de agua líquida. Para esta reacción, el delta H, y asociado a 298 Kelvin y un bar, sería el delta H de formación del agua líquida, es de menos 68,32 kilocalorías. ¿Sí? Estos valores de entalpía de formación para los compuestos pueden tener valores tanto negativos como positivos y van a depender un poco de la temperatura y la presión a la cual estén dados. Y en general van a estar siempre referidos a un mol del compuesto formado. Esto es porque, bueno, estos valores están tabulados, ustedes los van a encontrar en Hambus, y entonces en general el delta H de formación siempre es por mol de compuesto formado, o sea que en este caso sería por mol de agua líquida. Ahora, si nosotros, ¿sí?, queremos plantear este delta H de formación, como vimos hace un rato, tendríamos que hacer la sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos. Entonces, en este caso sería, ¿sí?, la entalpía del agua líquida por 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1, menos la entalpía del hidrógeno gas, menos un medio de la entalpía del oxígeno gaseoso. Como estos dos compuestos están en el estado de agregación más estable, ¿sí?, en las condiciones de referencia, que eran una atmósfera de 298 Kelvin, entonces, la entalpía, tanto para el hidrógeno como para el oxígeno, van a ser de cero. Y por lo tanto, la entalpía, ¿sí?, del agua líquida a 298 Kelvin y un bar va a ser igual al delta H de la reacción de formación del agua líquida. ¿Ah? O sea, el delta H planteado va a coincidir con el valor de la entalpía del agua líquida. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí lo que vamos a ver son un par de leyes de la termoquímica, ¿sí? Estas dos leyes tienen origen empírico, ¿tá? Una es la de Lavoisier-Laplace, fíjense que es de 1780, y la otra es de Hess. Entonces, históricamente, lo que plantean estas leyes fue todo verificado experimentalmente. Nosotros actualmente también lo podemos ver o analizar tomando como punto de partida la primera ley de la termodinámica. ¿Ah? Entonces, por un lado, lo que plantea la ley de Lavoisier-Laplace es que el calor, ¿sí?, de descomposición es igual a menos el calor de formación. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta reacción de aquí, donde tenemos la oxidación del metano, ¿sí?, para digamos, sería la reacción del metano con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, sería la combustión completa. El delta H para esta reacción en determinadas condiciones de temperatura y presión, fíjense que acá esto no nos lo indican, vale menos 212,8 kilocalorías. Entonces, esta sería la reacción de descomposición, la reacción de formación, o sea, al revés, sí tendría el mismo valor, pero signo contrario. ¿Ah?
Sí, o sea que si nosotros planteamos la reacción inversa, o sea, en el sentido inverso, el delta H asociado mantiene el valor, pero cambia su signo. O sea que si planteamos la reacción del dióxido de carbono con dos moléculas de agua líquida para formar metano y oxígeno, el valor del delta H va a ser 212,8 kilocalorías. ¿No? Esto es algo muy importante y lo vamos a utilizar muchísimo en lo que es la resolución de ejercicios. ¿No? O sea que ténganlo presente. Bien, y después tenemos la ley de Hess. ¿Sí? La ley de Hess considera la suma de los calores constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos el cambio térmico a presión constante o volumen constante de una reacción química, ¿sí? Si ese cambio, ¿sí?, es el mismo, ¿sí?, tanto si tiene lugar en una etapa o en varias etapas, ¿no? O sea que nosotros podemos tener, digamos, un intercambio de calor asociado a una reacción química, y no importa si esa reacción química se dio en un único paso o se dio mediante varias etapas. El calor intercambiado, ¿sí?, el cambio térmico a presión constante o a volumen constante, va a ser el mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos trabajando a presión constante o a volumen constante, los calores los podemos asociar a cambios de funciones de estado. Y como son funciones de estado, entonces van a depender únicamente del estado inicial y el estado final. Esto es una consecuencia directa del primer principio de la termodinámica. O sea que no importa si es en una etapa o en varias etapas. ¿Qué nos va a permitir esto? Hacer cálculos mediante diferentes procesos que lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Entonces, la consecuencia de la ley de Hess, que es que las ecuaciones químicas, más bien las ecuaciones termoquímicas, las podemos tratar como ecuaciones algebraicas. ¿Tá? Las podemos sumar, restar, multiplicar, no vamos a tener problema con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora aquí un ejemplo, ¿tá?, de la ley de Hess. Lo vamos a considerar en este caso como presión constante, por lo tanto, el calor, ¿sí?, intercambiado por la reacción va a ser igual a la variación de entalpía. Entonces vamos a suponer que tenemos la reacción de A más B para dar C más D. ¿Tá? Esta sería la reacción en una única etapa y tiene asociado un intercambio de calor Q1 que va a ser igual a un delta H sub1, ¿tá?, una determinada variación de entalpía. Si nosotros esta reacción, en lugar de hacerla por este camino, ¿sí?, mediante esta única etapa, la planteamos para que tenga lugar en dos etapas. Entonces vamos a tener una primera etapa donde A más B reaccionan para dar X más Y. Luego, X más Y reaccionan para dar C más D. Entonces, esta primera etapa va a tener asociado un intercambio de calor Q2 y la segunda etapa un calor de reacción Q3. ¿Tá? Entonces, lo que plantea la ley de Hess es que el calor intercambiado, ¿no?, el calor de reacción, mediante esta única etapa para ir de A más B a C más D, Q1, es el mismo que si la reacción la hago por este otro camino de dos etapas. O sea que sería igual a Q2 más Q3. Eso es lo que plantea la ley de Hess. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollarlo un poquito más. Entonces tenemos una primera ecuación donde A más B reacciona para dar C más D. Y aquí tenemos un calor de reacción Q1. Como dijimos que estamos trabajando a presión constante, ese Q1 es el cambio de entalpía asociado, que es la entalpía de los productos, que sería la entalpía de C más la de D, estos dos términos que tenemos acá, menos la entalpía de los reactivos, que sería la entalpía de A más la entalpía de D. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos vamos por el otro camino alternativo para ir de A más B hasta C más D, pasando por X más Y, vamos a tener esta primera etapa, que tiene asociado un Q2, que va a ser igual al delta H asociado a esa reacción, que va a ser la entalpía de los productos, X e Y, menos la entalpía de los reactivos, A más B. A su vez, para la otra etapa, la etapa 3, donde X más Y reacciona para dar C más D, vamos a tener un calor Q3, que va a ser la entalpía de los productos para esta reacción, que son C y D, menos la entalpía de los reactivos de esta reacción, que son X más Y. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si nosotros sumamos
como dijimos, Q2 más Q3. Si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, es ahí a lo que vamos, que los podemos sumar, considerar ecuaciones algebraicas, o sea que las podemos sumar tranquilamente. Q2 más Q3 sería el valor de Q2 más el valor de Q3. Y fíjense que aquí se me cancela la entalpía de X y de Y con estas otras, ¿tá? Y me queda esta expresión de aquí, ¿tá? Que es esto que tenemos aquí. Y esta expresión de aquí coincide con el calor de reacción cuando la reacción sea en una única etapa. O sea que de alguna forma aquí lo que estamos haciendo es analizando cómo trabajar con la ley de Hess. Pero lo importante de todo esto es que no importa cómo vaya de los reactivos a los productos. Puedo ir en una única etapa o puedo ir en diferentes etapas, ¿tá? Pero la suma de los calores intercambiados por varias etapas, por este camino, o nos podríamos haber planteado otro camino más alternativo, va a ser siempre la misma, siempre y cuando estemos trabajando a presión constante o a volumen constante. ¿Sí? Bien. Esto mismo ustedes van a ver que lo van a aplicar en el laboratorio, en la práctica de termoquímica. Así que comienza la semana que viene. Entonces aquí van a aplicar, van a ver ecuaciones termoquímicas, van a utilizar la ley de Hess, van a plantear un sistema como este, o sea, van a tener una reacción en estudio y van a plantear un camino alternativo para determinar lo que a ustedes les interese. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ir con un ejemplo concreto, ¿sí? Para determinar en forma indirecta el calor de una reacción. Entonces nosotros tenemos acá la determinación indirecta del calor de reacción aplicando la ley de Hess. ¿Cuál es la reacción de interés? Bueno, la reacción de interés es la combustión del carbono grafito, pero hasta CO2. O sea que sería una oxidación parcial. Cuando hablamos de una oxidación total, nuestro producto es dióxido de carbono. Acá oxidamos el carbono grafito, haciéndolo reaccionar con oxígeno, pero queremos detenernos en la oxidación parcial, o sea, en la formación únicamente de monóxido de carbono. Esto en la práctica no lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque en la medida que el grafito está en presencia de oxígeno, la oxidación continúa y el carbono pasa a dióxido de carbono, ¿tá? Entonces, es decir, como que no hay una reacción única, ¿sí? Hay reacciones secundarias, ¿sí? Que se pueden estar dando simultáneamente con la que a mí me interesa, ¿tá? Entonces, esto experimentalmente no lo puedo hacer porque lo que voy a obtener es, junto con el monóxido de carbono, dióxido de carbono. Entonces, lo que puedo hacer es plantear estas dos reacciones que están a continuación, la 2 y la 3. ¿Tá? En estas reacciones, ¿sí? Cuando nosotros estamos en presencia de mucho oxígeno, todo pasa a dióxido de carbono. Entonces, vamos a tener primero la oxidación del carbono grafito a dióxido de carbono, y luego vamos a tener en cuenta la reacción del monóxido de carbono también a dióxido de carbono. ¿Tá? Entonces, para estas reacciones tenemos las variaciones de entalpía o los delta H a 298 Kelvin, y tenemos los valores. Fíjense que los dos son negativos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con la información asociada a estas dos reacciones para determinar el delta H de esta reacción, que es la que a mí me interesa y la que no puedo estudiar experimentalmente? Bueno, para eso, lo que vamos a hacer es plantear a la ecuación 2, sumarle la inversa de la ecuación 3. ¿Sí? Entonces, la ecuación 2 me queda tal cual estaba escrita, que es la oxidación del carbono para dar dióxido de carbono. El delta H asociado lo conocíamos, era menos 393,51 kJ. ¿Sí? Es el delta H de la ecuación 2. Y a esa le vamos a sumar el opuesto de la reacción 3, la inversa. O sea que aquí, en vez de tener la oxidación del monóxido de carbono, lo que planteamos es la reacción del dióxido de carbono para formar monóxido de carbono y oxígeno.
Entonces, como habíamos dicho, para esta ecuación, al invertirla, el valor del delta H va a mantener el valor, pero cambia el signo. O sea, antes era negativo y ahora pasa a ser positivo. O sea, que este valor del delta H que tenemos acá es menos el de la ecuación 3. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros sumamos estas dos ecuaciones, entonces me queda, al sumarlas, el dióxido de carbono, que aparece un mol de cada lado, se cancela, ¿sí? A su vez, de este lado tengo un mol de oxígeno y de este lado tengo medio mol. Entonces, de este mol se me cancela medio mol con este de aquí. Entonces me va a quedar que el carbono grafito más medio mol de oxígeno gaseoso me da monóxido de carbono. O sea, al hacer esta suma de ecuaciones me aparece la ecuación que a mí me interesa. Entonces, ¿cuál va a ser el valor del delta H para esta reacción? Simplemente el delta H de esta más el delta H de esta otra. O sea, que sería la diferencia de estos 2 delta H. O sea, así como sumamos las ecuaciones, sumamos los delta H. Entonces me queda el delta H de la ecuación 2 más el negativo de, o el inverso, digamos, del delta H de la ecuación 3. O sea que de esta forma, si nosotros conocemos el delta H de ciertas reacciones químicas, y nosotros con esas, trabajando matemáticamente, podemos llegar a la ecuación de una reacción que a mí me interesa, la forma de calcular el delta H es proceder de la misma forma en que sumamos o restamos las ecuaciones de las reacciones químicas. ¿Ah? Esto también lo van a ver mucho en los ejercicios, y bueno, lo van a saber aplicar fácilmente. Bueno, y ahora vamos a ver otra de las aplicaciones de la ley de Hess, que sería la aplicación a reacciones que las llevamos a cabo en forma adiabática y a presión constante. ¿Ah? Entonces, primero que nada, si es a presión constante, sabemos que la variación de entalpía va a ser igual al calor de reacción. En este caso, como el proceso es adiabático, entonces el calor va a ser igual a cero. ¿Ah? Eso es también consecuencia del primer principio de la termodinámica. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos a analizar un poquito ahí. En primer lugar, cuando decimos reacciones adiabáticas o que se dan en forma adiabática, es en el sentido de que la reacción se hace en un recipiente de paredes aislantes. ¿Ah? Entonces, como las paredes son aislantes, el proceso que tiene lugar es adiabático, o sea, no hay intercambio entre el sistema y el ambiente. ¿Ah? Esto es lo mismo que ustedes van a hacer en el laboratorio en la práctica de termoquímica. O sea, la reacción en estudio la van a hacer en un recipiente que van a suponer aislante y que el proceso es adiabático. Luego, en la práctica, van a ver que esto no es tan así. Pero bueno, ahora vamos a suponer que el proceso es totalmente adiabático y que no hay intercambio de calor. ¿Ah? Entonces, para este caso particular, lo que vamos a tener son reactivos que van a ser A y B, que van a estar a una determinada temperatura TC. ¿Ah? Esos son los reactivos que van a reaccionar y están a una temperatura TC. Una vez que reaccionaron, lo que obtengo son los productos C más D a una determinada temperatura final. ¿Sí? Esa temperatura final va a depender de que la reacción sea exotérmica o endotérmica. O sea, la relación que hay entre la temperatura inicial y la temperatura final va a depender de la reacción en cuestión. La temperatura final puede ser mayor o menor que la temperatura inicial, dependiendo de que la reacción sea exotérmica o endotérmica. ¿Está? Entonces, esto es lo que nosotros podemos, de alguna manera, hacer en el laboratorio, ¿no? Esto es lo que yo puedo estudiar, o sea, pongo los reactivos a una determinada temperatura inicial, transcurre la reacción, llego a los productos a una temperatura final. Y lo que hago es medir la temperatura inicial y mido la temperatura final. O sea que experimentalmente lo que logro es determinar ese cambio de temperatura. Si esta reacción la hice en un sistema, digamos, en un recipiente aislado, entonces por lo que dijimos, el delta H asociado, que va a ser igual al Q, va a ser igual a cero. ¿Ah? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer
En este caso es plantear un estado intermedio, ¿tá? Que lo vamos a elegir en forma conveniente de acuerdo a lo que nosotros queramos determinar, ¿tá? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un primer paso, ¿sí? Donde el estado intermedio que vamos a obtener son los productos, ¿sí? C más D, pero a la misma temperatura inicial, ATC. ¿Tá? Y luego vamos a pasar de estos productos a T0 a los mismos productos a T final. Entonces, yo puedo pasar de los reactivos a T0 a los productos a T final mediante la reacción realizada tal cual sea, o lo podría hacer mediante este otro camino alternativo que me conduce del mismo estado inicial al mismo estado final. ¿Tá? Entonces, si por este camino alternativo yo voy del mismo estado inicial al mismo estado final, el cambio de entalpía por este otro camino tiene que ser igual al cambio de entalpía para esta reacción. ¿Está? ¿Por qué? Porque la entalpía es función de estado. Entonces, este delta H, ¿sí? Que ya dijimos que era cero porque el proceso era adiabático, va a tener que ser igual a delta H1 más delta H2. O sea, la variación de entalpía en la primera etapa más la variación de entalpía en la segunda etapa. ¿Sí? Esto es este primer principio. ¿Tá? Ahora, este delta H1, ¿sí? Como el proceso se da a presión constante, va a ser el calor de reacción asociado a esta reacción, digamos, a A más B para darse más D, pero a la misma temperatura de cero. ¿Sí? A su vez, el cambio de entalpía para ir de este estado intermedio al estado final va a ser consecuencia únicamente de un cambio de temperatura, de ir de T0 a T final. O sea, lo que yo hago es tener dos sustancias, C y D, y les cambio la temperatura. ¿Tá? Entonces puedo plantear, para delta H1 es simplemente el calor de reacción, ¿sí? A la temperatura T0. Y el delta H2, que es un cambio de temperatura, como vimos en la clase pasada, va a ser el calor específico, ¿sí? Del producto C más el calor específico del producto D a presión constante por el cambio de temperatura, que es T final menos T0. ¿Ah? Entonces, si nosotros conocemos el cambio de temperatura porque lo medimos en el laboratorio, conocemos los calores específicos porque sabemos quiénes son C y D y esta información está tabulada, entonces, con esa información, nosotros vamos a poder calcular el delta H de la reacción a T0, o sea, este Q de reacción a T0. ¿Tá? Esa es la idea. O sea, nosotros hacemos la reacción en un recipiente adiabático, ¿sí? La temperatura cambia, mido la temperatura, el cambio de temperatura, y con esa información puedo determinar el calor de reacción a una temperatura constante T0. ¿Tá? Entonces, puedo de esa forma determinar los calores de reacción de cualquier reacción que yo quiera. Las únicas condiciones son trabajar a presión constante y en un recipiente aislado, o sea que el proceso sea adiabático. ¿Ah? Un planteo muy similar a esto van a hacer en la práctica de termoquímica. Creo que ahí les va a terminar de quedar este mucho más claro. Bueno, habíamos dicho que las reacciones las podíamos clasificar, digamos, en exotérmicas o endotérmicas, dependiendo del valor del calor de reacción. Vamos a estar frente a una reacción exotérmica cuando el calor de reacción sea menor a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura final va a ser mayor a la temperatura inicial. Y por otro lado, las reacciones endotérmicas son aquellas donde el calor de reacción es mayor a cero. Por lo tanto, la temperatura final es menor a la temperatura inicial. ¿Sí? Bueno. ¿Quieren consultar algo? Bueno, entonces ahora, esto que estamos viendo, estamos analizando, digamos, además de ser útil para el calor de reacción, digamos, para poder determinar el calor de reacción, también nos va a poder, vamos a poder estudiar los calores asociados a los cambios de fase. Es decir, cuando tenemos una sustancia, ¿sí?
o un compuesto, digamos, y cambia estado de agregación. Por ejemplo, pasa de estado sólido a líquido, de líquido a vapor, ¿tá? Donde está implicado un cambio de fase. Bueno, y para eso vamos a considerar nuevamente que la presión es constante. Entonces, en esos casos, la variación de entalpía asociada a ese cambio de fase va a ser igual al calor de cambio de fase. Entonces, por ejemplo, el calor de vaporización, ¿sí?, va a ser igual a la variación de entalpía de vaporización. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Es decir, la entalpía en el estado final, que va a ser vapor, menos la entalpía en el estado inicial, que es el líquido. En general, estos valores de variación de entalpía o calor de vaporización aparecen siempre expresados por unidad de masa o de mol de compuesto. ¿Tá? Es información que nosotros también tenemos, podemos encontrar tabulada, pero en general van a estar a determinada temperatura y presión. ¿Por qué? Porque son función justamente de la temperatura y de la presión y dependen a su vez de cada sustancia. ¿Tá? Pero entonces, el calor de vaporización, el calor de condensación, lo vamos a poder encontrar tabulado, pero tengan en cuenta eso, que dependen de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver si después vemos algún ejemplo de esto más adelante. Bueno, y acá vamos a ver unos ejemplos, unos ejercicios de calor de reacción. Acá simplemente vamos a comentarlos, pero la idea es que ustedes después se ejerciten por su cuenta, ¿tá? Y si tienen dudas, obviamente las consulten. ¿Tá? Entonces, en el primer caso, ¿sí?, vamos a tener la reacción del metano, ¿sí?, con agua para formar etanol e hidróxido. O sea, es una ecuación, tienen ahí los estados de agregación, está igualada. Entonces, lo que plantea, ¿sí?, es que el delta H para esta reacción química, o sea, la variación de entalpía asociada a esta reacción a un bar de 298 Kelvin, es igual a la sumatoria de los delta H de formación de los productos, o sea, la sumatoria de los delta H de formación de productos del etanol y del hidrógeno, menos la sumatoria de los delta H de formación de los reactivos, que son metano y agua. Entonces, ¿cómo podemos hacer para demostrar esto? O para demostrarlo hay que pasar los reactivos, ¿sí?, a los elementos en su estado tipo. ¿No? O sea que vamos a pasar el metano a carbono e hidrógeno y el agua a hidrógeno y oxígeno. O sea que vamos a plantear, ¿sí?, algo similar a lo que hicimos recién. O sea que vamos a pasar el metano a carbono e hidrógeno, vamos a pasar el agua a hidrógeno y oxígeno. Y luego que tengamos esos elementos, ¿sí?, vamos a pasar a formar a partir de esos elementos el etanol y el hidrógeno. ¿Sí? Y bueno, después ahí, aplicando la ley de Hess, lo que tienen que llegar es a que el delta H de la reacción, tal cual está escrita acá, es igual a la diferencia de los delta H en formación de productos y reactivos. A eso fácilmente ustedes lo pueden plantear. Bien, y luego, además de los calores de formación que aparece acá en el ejemplo B, ¿sí?, es otra forma habitual de caracterizar, ¿sí?, qué son los calores de combustión, ¿tá? Que sería el pasaje, ¿sí?, de cualquier producto a su forma oxidada. En este caso lo que tenemos es el carbono grafito más reaccionando con hidrógeno más oxígeno, ¿sí?, para formar este compuesto de aquí. Entonces acá lo que se plantea es que el delta H, ¿sí?, para la reacción, en determinadas condiciones de temperatura y presión, va a ser igual a una sumatoria del delta H de la combustión de los reactivos menos una sumatoria del delta H de combustión de los productos. ¿Ah? Bueno, entonces acá lo que habría que hacer, ¿qué es? Es pasar los reactivos a sus formas oxidadas, ¿sí?, para que aparezca el delta H de combustión de los reactivos, o sea, pasar el carbono a CO2, ¿sí?, y por ejemplo el oxígeno a agua. Y bueno, y después pasar de esos compuestos oxidados a este otro.
Ah, entonces, eso también lo pueden plantear y tratar de resolver, y si no, cualquier cosa lo vemos. Bueno, vamos a ir un poco a cómo hacemos la determinación del calor de reacción, o sea, ir un poco más a la parte experimental. Hasta ahora vimos más que nada la parte más teórica, cómo trabajar con las ecuaciones termoquímicas. Vimos algunas leyes como la de Hess, que nos permiten plantear caminos alternativos y demás para obtener la información que a nosotros nos interesa, pero que no podemos determinar muchas veces experimentalmente, ¿no? O bueno, si estamos, por ejemplo, resolviendo un problema y nosotros tenemos información de determinadas reacciones y puedo a partir de esas reacciones plantear la que a mí me interesa, también ahí poder determinarlo sin necesidad de ir a hacer pruebas experimentales, ¿no? Entonces, para hacer la determinación del calor de reacción, ¿sí? Hay algunas condiciones que se deben cumplir, ¿no? Por un lado, que la reacción sea muy rápida, ¿no? Y acá no estamos hablando únicamente de que sea rápida en el sentido de que se dé en un tiempo razonable para que se pueda hacer la experiencia en el laboratorio, ¿no? Acá está implícito también el tema de que el proceso sea adiabático, ¿no? Porque si se va a usar un recipiente aislado, ¿sí? Porque nosotros queremos que el proceso sea adiabático, ¿sí? Sabemos que en realidad en la práctica difícilmente vamos a tener un recipiente que sea perfectamente aislado, o sea que en realidad va a haber pequeños intercambios de calor, ¿sí? Con el ambiente, o sea que el cubo en realidad no va a ser exactamente ese. Entonces, para minimizar estos inconvenientes, tratamos de que la reacción se dé en forma rápida, ¿tá? Entonces, evitamos estos problemas de precisión en los cálculos y las incertidumbres debidas a que el intercambio de calor no sea exactamente ese. Esto también ustedes lo van a analizar en el laboratorio, ¿sí? Van a ver una técnica específica para analizar sus datos experimentales para corregir el tema de que el recipiente no es perfectamente aislado y bueno, hay un pequeño intercambio de calor con el ambiente. Por otro lado, lo importante es que la reacción sea completa, o sea, sea en su totalidad y en lo posible que no haya reacciones secundarias, porque si hay reacciones secundarias, entonces vamos a tener bajo estudio más de una reacción y entonces estas técnicas que vamos a ver ahora no podríamos aplicar, ¿tá? Entonces, cuando hacemos la determinación del calor de reacción en forma experimental, lo que vamos a usar es los llamados calorímetros y tenemos diferentes tipos de calorímetros. Tenemos calorímetros a presión constante, ¿no? Vamos a tener también calorímetros a volumen constante, esto se parece mucho a lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque podemos asociar la variación de entalpía y de energía interna con el calor de reacción. También tenemos calorímetros isotermos, es decir, donde la temperatura no cambia y permanece constante, y calorímetros adiabáticos, donde el calor intercambiado con el ambiente es cero. ¿Ah? Y a su vez, en los calorímetros, vamos a poder tener calorímetros con líquido calorimétrico o sin líquido calorimétrico. ¿Ah? Esta sería una forma de clasificar, digamos, a los calorímetros. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos concretos. Bueno, aquí lo que tenemos es un ejemplo de determinación de calor de reacción a volumen constante, ¿no? O sea que este sería un calorímetro a volumen constante que se llama bomba calorimétrica, ¿no? Esta usualmente se utiliza para determinar calores de combustión a volumen constante, ¿no? Entonces, lo que se analizan más que nada son sólidos y líquidos combustibles, ¿sí? Entonces, en este caso, como la reacción se va a dar a volumen constante, sabemos que la variación de energía interna debida a la reacción va a ser igual al calor a volumen constante. O sea, es el calor de reacción a volumen constante. Y como habíamos visto, el calor de reacción a volumen constante lo podríamos plantear como menos C sub V por delta T. Ah, en este caso, donde esa C, esa constante C, es la constante del calorímetro, sería de alguna manera la capacidad calorífica del calorímetro. Es
lo mismo que ustedes determinaron en la práctica de capacidad calorífica, ¿no? Solo que acá sería a volumen constante y no a presión constante como la que determinaron en el laboratorio, ¿tá? En general, esta constante viene, digamos, en el manual del equipo, porque acá estamos hablando de calorímetros comerciales, uno lo puede comprar y se usa ya para determinaciones relativamente serias, ¿no? Y bueno, entonces esa constante ya viene como información del fabricante o también se podría eventualmente determinar experimentalmente, ¿sí? Bueno, entonces, la reacción, ¿sí?, de combustión se va a dar dentro del recipiente. Este es un recipiente metálico, sí que en realidad va a estar colocado dentro de otro, ¿sí?, recipiente, ¿sí?, que tiene una determinada cantidad de agua bastante mayor a la masa del compuesto al que le quiero determinar el calor de combustión. Entonces, las paredes de este recipiente son conductoras, se coloca dentro de otro, que ese otro sí va a estar aislado. Entonces, en realidad, no hay intercambio de calor con el ambiente, hay intercambio de calor entre el recipiente donde se da la reacción de combustión y el agua. Entonces, lo que vamos a hacer es medir la variación de temperatura en el agua y vamos a asociar esa variación de temperatura con el calor de combustión. ¿Ah? Bueno, entonces, la bomba calorimétrica, como dijimos, va a tener este recipiente que está cerrado herméticamente, ¿sí?, donde allí se va a dar la reacción, ¿tá? Entonces, la variación de energía interna, ¿sí?, sabemos que va a ser igual a cero, ¿sí?, y eso va a ser igual al calor de la reacción de combustión a volumen constante, a T0, más la capacidad del recipiente por el cambio de temperatura en el agua. Aquí estamos simplemente aplicando cosas que ya vimos, ¿sí? Bueno, entonces, acá para mostrarles un poquito más, ese recipiente va colocado dentro de este otro, que contiene agua líquida. Acá tenemos un agitador, ¿sí?, que permite mantener uniforme la temperatura del agua, sería el motorcito de ese agitador. Vamos a tener también aquí un termómetro que permite medir pequeñas variaciones en la temperatura, ¿sí? De hecho, tiene aquí algo que nos permite ampliar bastante la escala para hacer medidas bastante precisas, digamos. Bien, entonces, esa es una válvula donde nosotros colocamos una determinada cantidad de masa del combustible, ya sea sólido o líquido, que va a estar pesado, ¿ah? A través de esta válvula vamos a ingresar oxígeno a presión, de forma de que haya un exceso de oxígeno y la combustión se dé en forma totalmente completa. Y vamos a tener también aquí unos contactos eléctricos que lo que hacen es provocar una chispa que inicia la combustión, ¿ah? Esto es más o menos el sistema para que tengan una idea de que es relativamente complejo. Y bueno, eso sería una bomba calorimétrica, o sea, un calorímetro a volumen constante. Bueno. Después vamos a tener lo que son los... En este caso es un calorímetro isotérmico. Ah, pero en realidad entraría dentro de lo que es la determinación del calor de reacción ahora a presión constante. No a volumen constante, sino a presión constante. Como dijimos, el calorímetro isotérmico es un calorímetro en el cual la temperatura permanece constante. Ah, entonces, en este caso, los calorímetros isotérmicos es un baño de agua y hielo. O sea, nosotros tenemos acá el recipiente donde se va a dar la reacción que nos interesa, sumergido en un baño de agua y hielo. Entonces, como es un baño de agua y hielo, el agua y el hielo van a estar en equilibrio, esto se hace a presión atmosférica, o sea que aquí la temperatura va a permanecer en 0 grados durante la reacción. ¿Ah? Entonces, bien, lo que nosotros vamos a tener en este caso es, debido a la reacción química, ¿sí?, va a haber un aumento o una disminución de la temperatura en el interior del recipiente donde se da la reacción, ¿no? Este recipiente donde se da la reacción entonces va a aumentar o disminuir su temperatura y puede intercambiar calor con el baño de agua y hielo,
¿Ah? Entonces, debido al gradiente térmico, ¿sí?, con el baño, habrá transferencia de calor. Y ese calor intercambiado con el baño, ¿sí?, lo que va a hacer es provocar un cambio de fase. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tenga agua y hielo en equilibrio, la temperatura no cambia. Entonces, si este sistema recibe energía bajo forma de calor, lo que va a hacer es fundir parte del hielo. ¿Sí? Si en realidad la transferencia de energía sea hacia el recipiente donde sea la reacción, entonces parte del agua va a congelar. Entonces, lo que cambia durante la reacción química es la cantidad de agua líquida y de hielo que tenga. Como ustedes saben, el hielo y el agua tienen diferente densidad. Entonces, en la medida que tienen diferente densidad, si parte del agua líquida congela o parte del hielo funde, va a cambiar el volumen total del sistema. Y eso lo vamos a medir en este delgado tubo de vidrio. O sea, porque van a ser, obviamente, cambios de volúmenes pequeños. Pero en este tubo, como tiene una sección muy pequeña, yo voy a poder medir ese cambio de volumen. ¿Ah? Entonces, conociendo el cambio de altura del nivel y la sección, puedo determinar el cambio de volumen. ¿Sí? Y si conozco el cambio de volumen, manejando los valores de densidad del agua líquida y densidad del agua sólida, o sea, del hielo, puedo determinar qué masa de agua congeló o qué masa de agua fundió. ¿Tá? Y eso es la información que voy a obtener del calorímetro. ¿Tá? Entonces, por otro lado, como este sistema, ¿sí?, va a estar aislado, ¿sí?, vamos a saber que el delta H asociado a la reacción que sea en este recipiente va a ser igual al delta H asociado al cambio de fase, donde sabemos que el delta H de la reacción va a ser el Q de la reacción, que es lo que quiero determinar. ¿Sí? A su vez, ese delta H de cambio de fase, ¿sí?, o sea, si lo planteamos aquí, estaría planteado por masa, por unidad de masa, lo tengo que multiplicar por la masa de agua que cambió de fase. ¿Tá? Entonces, con la masa y esta información que está tabulada, puedo determinar el calor de la reacción. ¿Sí? Ahora, también podemos tener calorímetros, ¿sí?, donde también la reacción se dé a presión constante, pero que ya no sea isotérmico, o sea, un calorímetro no isotérmico. Entonces, en este caso, ¿sí?, el delta H, ¿sí?, asociado va a ser igual al calor intercambiado por el baño a presión constante, y eso va a ser igual al C sub P por delta T, donde delta T es el cambio de temperatura que mido. Un calorímetro de estas características es el calorímetro que ustedes van a utilizar en la práctica de termoquímica, donde lo que miden es un cambio de temperatura. ¿Ah? Bueno, estos serían los ejemplos, ¿sí?, a presión constante. Bueno, luego van a ver que en el repartido de ejercicios van a encontrar situaciones donde tienen que hacer cálculos con diferentes tipos de calorímetros. ¿Tá? O sea, todo esto que estamos viendo ahora quizá tenga un poco más de sentido cuando empiecen a resolver ejercicios sobre estos temas. Bueno, vamos a ver ahora un poco la relación que hay entre Q sub P y Q sub V, donde ahora Q sub P y Q sub V son los calores de reacción a presión y a volumen constante. ¿Tá? Seguimos dentro de lo que es la termoquímica. Entonces acá vamos a tener, primero que nada, una reacción a temperatura y volumen constante. Entonces vamos a tener el pasaje de reactivos que se encuentran a T0, V0 y P0, que serían la temperatura, volumen y presión inicial, reaccionan, ¿sí?, para dar los productos que en el estado final van a estar a T0 y V0, o sea que la temperatura y el volumen no cambiaron, ¿tá? Temperatura y volumen constante, esa es la situación, y lo que cambia es la presión. Entonces, para esta situación, el calor de reacción a volumen constante va a ser igual a la variación de energía interna, delta U1. ¿Sí? Ahora, esta misma reacción, o sea, los mismos reactivos a los mismos productos, también la podemos hacer a temperatura y presión constante. Entonces, cuando la hacemos a temperatura y presión constante,
tenemos las mismas condiciones iniciales, pero al final lo que se mantiene constante es la temperatura y la presión, y lo que varía es el volumen. Vamos a tener un volumen final petrino. ¿Está? Y a su vez, como esta reacción, esa presión constante, el calor de reacción a presión constante coincide con la variación de entalpía. ¿Está? Bien. Entonces, como vimos, esta reacción de aquí es a presión constante, donde lo que varía es el volumen que pasa de B0 a B'. La podemos también plantear por un camino alternativo, con un estado intermedio, ¿sí? Donde en ese estado intermedio lo que vamos a tener son los productos, ¿sí? A T0, B0 y P'. Una presión diferente. O sea que hacemos este cambio, la reacción de reactivos a productos, donde dejamos la temperatura y el volumen constante y cambiamos la presión. Entonces, esta primera etapa para llegar a este estado intermedio es justamente esta que veíamos acá, a temperatura y volumen constante. ¿Está? Entonces, para esta reacción hecha a temperatura y volumen constante, sabemos que el Q sub B es igual a la variación de energía interna. ¿Está? A su vez, luego de este estado intermedio llegamos al estado final, ¿sí? Pasando simplemente de los productos, ¿sí? Manteniendo la temperatura constante y cambiando las dos cosas, el volumen y la presión. El volumen B0 cambia a B' y la presión P' a P0. Y este cambio va a tener asociado una variación de energía interna 3. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de encontrar cuál es la relación entre el calor, ¿sí? De reacción a presión constante con el calor a volumen constante. ¿Tá? Entonces, vamos a tener que recurrir a estas ecuaciones que tenemos acá. ¿Tá? Vamos a hacer un poquito del desarrollo. Primero que nada, para la reacción que transcurre a temperatura y presión constante, ¿sí? Nosotros sabemos que el delta H2, va a ser igual por la definición de entalpía, que se acuerdan que era la variación de energía interna más la variación del producto P por B. ¿Sí? Y como esto se da a presión constante, va a ser igual a Q sub P. Por ahí tenemos una ecuación. ¿Sí? ¿Sí? Que sería la expresión de este delta H2. Luego sabemos que la variación de energía interna asociada para esa misma etapa va a ser igual a delta 1 más delta U3. ¿Sí? O sea, la variación de energía interna para esta reacción, como parto de este estado inicial y llego a este estado final, va a ser igual por este camino que por este otro camino. O sea que va a ser delta 1 más delta U3, ¿tá? Porque la energía interna es función de esta. Entonces, después lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2. ¿Tá? Entonces, en la ecuación 2 vamos a sustituir el delta U2 por delta U1 más delta U3 y llegamos a esta expresión de acá. Luego vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 4. ¿Sí? La ecuación 1 que planteaba que el delta U1 era igual a Q sub B. ¿Sí? Esa fue una que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, ahora lo que vamos a plantear aquí es sustituir, ¿sí? El delta U1 por Q sub B. ¿Tá? Entonces sustituimos delta U1 por Q sub B y me queda Q sub B más delta U3 más delta PB2. Y eso va a ser igual al Q sub B. Entonces acá ya tenemos una misma ecuación, Q sub B y Q sub B. Y aparentemente dependerían de delta U3 y de la variación del producto delta PB. ¿Tá? Si nosotros estamos trabajando a temperatura constante, el producto PB, si nosotros asumimos que los gases son ideales, ¿sí? ¿Se acuerdan que era P por B era igual a nRT? ¿Ah? Entonces ese producto P por B va a cambiar solo si hay un cambio en la cantidad de moles gaseosos al pasar de reactivos a productos. O sea, si nosotros cuando pasamos de reactivos a productos aumenta el número de moles gaseosos o disminuye, entonces ahí va a haber un valor de delta PB, que va a ser igual a R por T0, porque la temperatura es constante igual a T0, por la variación de los moles de gas. ¿Ah?
donde eso es, como dijimos, esa variación de los moles de gas son los moles los moles gaseosos de producto menos los moles gaseosos de reactivos. ¿Ah? A su vez, si seguimos planteando que estamos en presencia de gases ideales o de sólidos y líquidos, la variación de la energía interna 3 y la podemos plantear como la variación de los moles por C sub B, la capacidad calorífica volumen constante por el cambio de temperatura. Entonces, en estas situaciones, ¿sí?, en que tengamos gases ideales, sólidos o líquidos, si la temperatura no cambia, ese delta U3 es igual a 0. O sea que aquí en esta ecuación, este delta U3 sería igual a 0. Entonces, a lo que llegamos es a que la relación entre Q sub P y Q sub B, o sea, entre el calor de reacción a presión y volumen constante, es que Q sub P es Q sub B más R por T0 por delta N de gas. Entonces, si estamos en una situación particular donde cuando pasamos de reactivos a productos no hay variación en el número de moles gaseosos, ya sea porque no hay gases o porque los moles que tenemos antes y después son iguales, entonces en ese caso este delta N del gas vale 0 y por lo tanto Q sub P es igual a Q sub B. Si eso no sucede, entonces tengo que tener en cuenta este término y eso me va a dar la relación entre una y otra. O sea que si yo conozco el calor de reacción a presión constante, puedo determinar el calor de reacción a volumen constante cuando hayan sido determinados obviamente a la misma temperatura. ¿Sí? Esa es una ecuación importante. Tengan en cuenta que esto que está planteado aquí en esta diapositiva, ustedes no lo tenían en el material, pero bueno, va a quedar por acá en la grabación de la clase. Y lo que sí tenían era esto que tenemos acá, que es un poco abreviado, lo que desarrollamos totalmente recién, ¿sí? Bien. Vamos a analizar ahora un poco la dependencia, ¿sí?, del calor de reacción con la temperatura. O sea, si nosotros conocemos el calor de reacción o el delta H de reacción a una determinada temperatura, ¿cómo podemos hacer para conocer ese calor de reacción a una temperatura diferente? ¿Ah? Bien, ¿esto por qué? Porque bueno, el calor de reacción, ya sea a presión o volumen constante, sabemos que son función de la temperatura. Entonces, para hacer este análisis, lo que hacemos es plantear la reacción a una determinada temperatura T, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los reactivos a la temperatura T que reaccionan para formar los productos a la temperatura T. Entonces, aquí tenemos asociado un cambio de entalpía, ¿sí?, a un bar y a una temperatura T, que puede ser cualquiera, ¿sí? De hecho, es la temperatura a la cual a mí me interesa determinar ese calor de reacción, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, partiendo de los valores conocidos, ¿sí?, a una determinada temperatura de referencia, que en general la temperatura de referencia va a ser 298 Kelvin, porque es la temperatura a la cual encontramos tabulados los valores, digamos, de entalpía, de formación, de los compuestos y demás, y que fácilmente podemos, a partir de los valores de entalpía de formación, podemos calcular los delta H de reacción a esa misma temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es plantear un camino alternativo, ¿sí?, donde aparezca, ¿sí?, la reacción a la temperatura de referencia, a la cual nosotros tenemos valores de calor de reacción. Entonces vamos a llevar primero los reactivos a la temperatura de referencia, 298 Kelvin. ¿Tá? Este cambio va a tener asociado una variación de entalpía, delta H1. Aquí lo único que cambia es la temperatura. Luego, si planteamos la reacción, ¿tá?, de reactivos para dar productos a esta temperatura, o sea que ahí vamos a tener el delta H a 298 Kelvin. Y finalmente lo que hacemos es, para terminar y llegar al mismo estado final, llevamos los productos de 298 Kelvin a la temperatura T. Aquí tenemos un delta H2. Entonces, este valor es conocido. ¿Cómo hacemos para calcular este delta H a la temperatura T? Bueno, vamos a plantear justamente que el delta H
de la reacción a la temperatura T va a tener el mismo valor que si voy por este otro camino. Y por este otro camino va a ser la suma de estos delta H, o sea, va a ser delta H1 más el delta H de la reacción a 298 Kelvin más el delta H2. ¿Está? Bien, ¿cómo determino el delta H1 y el delta H2? Bueno, acá lo que voy a hacer es recurrir a la ley de Kirchhoff. Otra ley que surgió también a partir de la experiencia, o sea, es una ley totalmente empírica que tiene como condición que no haya cambio de fase. O sea, que cuando nosotros pasamos de los reactivos o de los productos a otra temperatura, ese cambio de temperatura no implica que haya un cambio de fase entre los reactivos o entre los productos. ¿Ah? Bueno, entonces, este delta H1 para el cambio de temperatura de los reactivos va a ser una sumatoria, ¿sí?, de el calor específico de cada uno de los reactivos a presión constante, ¿sí?, y molar, ¿no? O sea, aquí va a ser, ¿se acuerdan?, es el calor específico, puede ser por unidad de masa o por mol, ¿sí?, de cada uno de los reactivos por alfa sub i, que es el coeficiente estequiométrico para el reactivo I, ¿sí? Y eso lo voy a multiplicar por el cambio de temperatura, o sea, la temperatura final es 298 menos la temperatura inicial que era T. ¿Ah? Y por otro lado, el delta H2, que es para el cambio de temperatura de productos de 298 Kelvin a T, va a ser la sumatoria del calor específico de cada uno de los productos, ¿sí?, por el coeficiente estequiométrico de cada uno de ellos por el cambio de temperatura. En este caso es el final T menos 298 que es el índice. Ah, entonces, nosotros lo que podemos hacer ahora es sustituir en esta ecuación de aquí, ¿sí?, el delta H1 y el delta H2 en función de estas expresiones que involucran los valores específicos de los reactivos y productos y el cambio de temperatura entre la temperatura a la cual tengo datos y la temperatura a la cual quiero calcular el calor de reacción. ¿No? Y para eso podemos definir primero lo que es el delta C sub P. ¿Sí? El delta C sub P para esa reacción. Que lo vamos a definir como la sumatoria de los calores específicos, ¿sí?, para los productos por el coeficiente estequiométrico de los productos menos la sumatoria de los calores específicos para los reactivos por alfa sub i. ¿No? O sea que esto lo podemos juntar todo en una única sumatoria que va a ser nu sub i por c sub i, donde nu sub i es el coeficiente estequiométrico, que va a tener valor positivo, o sea mayor a cero para productos, y negativo para los reactivos. ¿Ah? O sea, es el valor del coeficiente estequiométrico que aparece en la ecuación química y le voy a cambiar el signo, o sea, le voy a poner signo negativo en el caso de los reactivos y voy a dejar signo positivo para los productos. Entonces, esa sería la forma de calcular este delta C sub P. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir en esta ecuación el delta H1 más el delta H2 en función de este delta C sub P. Ah, entonces, la variación de entalpía a una temperatura T va a ser igual a la variación de entalpía a una temperatura, por ejemplo, en este caso 298, porque es en general de la que tenemos datos, más la integral entre la temperatura de referencia, que es 298, y la temperatura T, que es la que me interesa, del delta C sub P por diferencial temperatura. Acá, ¿qué pasa? Este delta C sub P puede o no ser función de la temperatura. Si no es función de la temperatura, bueno, lo puedo sacar de la integral y en vez de la integral aquí me va a quedar simplemente delta C sub P por delta T. ¿Tá? Y queda muy sencillo. Si es función de la temperatura, bueno, no voy a tener otra alternativa que resolver esta integral, para lo cual voy a tener que disponer de una expresión, ¿sí?, de una función de este delta C sub P de la temperatura. ¿Tá? Bien. Bueno, esta es otra forma, ¿sí?, diferencial de plantear lo mismo, donde la derivada del delta H con respecto a la temperatura, cuando estamos a presión constante, es igual a delta C sub T. O sea, es otra forma de definir ese delta C sub T. ¿Ah? Bueno, y acá lo que vamos a hacer es analizarlo un poco en forma gráfica, esto que veníamos viendo de cómo varía el calor de reacción con la temperatura. Entonces acá tenemos un gráfico
¿Sí? Donde en ordenadas lo que tenemos graficada es la entalpía y en abscisas tenemos graficada la temperatura. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá, ¿sí? Este sería el valor de la entalpía de los reactivos, AT0, que es la temperatura de referencia, y este valor de acá es la entalpía de los productos, también AT0. Entonces, la diferencia de entalpía entre productos y reactivos es el delta H de la reacción AT0. Estaría representado por esta flecha roja, digamos. Sería esta magnitud de aquí, ¿no? El de esta flecha sería el delta H de la reacción AT0. Si nosotros la reacción, en lugar de hacerla a T0, la hacemos a una temperatura T, ¿sí? A una temperatura T mayor, entonces a esa temperatura T, la entalpía de los reactivos va a tener un valor por acá. Y la entalpía de los productos va a tener un valor por acá. O sea, la entalpía de los reactivos a T va a ser mayor que a T0, ¿sí? Y la entalpía de los productos a la temperatura T también va a ser mayor que a T0. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, la entalpía de los productos aumentó desde este valor hasta este de acá. Y la entalpía de los reactivos aumentó desde este valor hasta este de acá. Entonces, la pendiente de esta recta, ¿sí? Justamente es el C sub P. Entonces, este valor que nosotros tenemos acá es C sub P por delta T. ¿Está? Y a su vez, C sub P de los productos y este valor que tenemos acá, o sea, la diferencia, ¿sí? De entalpía entre los reactivos y el producto, va a ser C sub P de los reactivos por delta T. ¿Está? Este planteo que nosotros estamos haciendo acá es válido para una reacción donde el delta H de la reacción es mayor a C. ¿Sí? O sea, sería para una reacción endotérmica. ¿Ah? Bueno, entonces esta es una forma de ver gráficamente qué relación hay entre los delta H y el C sub P. ¿Ah? Este de aquí no se los comenté, pero este es el delta H de la reacción cuando hacemos a una temperatura T que es mayor que el delta H hecho a una temperatura T0. ¿Ah? Bueno, como para mirarlo desde otro lugar. Bueno, acá vamos a tener dos casos particulares. Uno, si el delta T es pequeño, o sea, si el cambio de temperatura, ¿sí? Entre la temperatura a la cual conozco el delta H en la reacción y la temperatura a la cual quiero conocerlo es pequeño, entonces ahí vamos a poder asumir que el C sub P es independiente de la temperatura. Aunque no lo sea, como el rango de temperatura es relativamente pequeño, podemos suponer que el C sub P es independiente. Entonces ahí era el caso donde lo sacábamos de la integral. Entonces vamos a poder calcular el delta H a una temperatura T como el delta H a T0 más el delta C sub P por T menos T0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el delta T es grande? O sea, ese rango de temperatura es importante. Bueno, ahí sí vamos a tener que considerar la dependencia de C sub P con la temperatura. Y en estos casos, ¿sí? Lo que se observa es que en la mayoría de los casos podemos expresar esa dependencia de forma polinómica, ¿no? O sea, tenemos acá un término dependiente, acá un término que depende de T, otro donde aparece T al cuadrado, y así sucesivamente. Aquí seguimos manteniendo la designación aquella de que el mu sub i es mayor a cero para productos y menor a cero para reactivos. Entonces, cuando nosotros hacemos la integral, ¿sí? De este polinomio, entonces me va a quedar de esta forma. Me va a quedar delta H a T0 más una sumatoria, ¿sí? De mu sub i por a sub i por el delta T, que es el cambio de temperatura, a sub i es el valor que apareció en el término independiente. Después va a aparecer la integral de este otro término, donde aparece de sub i, bueno, y así sucesivamente. ¿Ah? Bueno, se complica un poco, pero no tanto. Entonces acá lo principal que tenemos que tener en cuenta es si ese C sub P lo podemos considerar o no independiente de la temperatura. Y la utilidad que tiene, como decíamos, es que si yo conozco
el delta H de reacción a una determinada temperatura lo puedo calcular a una temperatura diferente, ¿no? Sin necesidad de medirlo experimentalmente. Bueno. Bueno, ¿qué pasa con el delta H asociado a cambios de fase? Nosotros acá tenemos como ejemplo planteado un cambio de fase asociado al agua, o sea, el pasaje de agua de estado líquido a gaseoso. ¿Ah? Entonces acá, este cambio de fase, si nosotros estamos a una atmósfera de presión, sabemos que se va a dar a 100 grados Celsius. Para este cambio, a esta temperatura y a esta presión, tiene asociado una variación de entalpía de vaporización, calor de vaporización de 539.4 calorías por gramo. ¿Tá? Sin embargo, este mismo cambio de fase de agua líquida a agua gas puede tener lugar en otras condiciones. ¿Tá? Por ejemplo, si nosotros queremos que ese cambio se dé a 25 grados Celsius, la presión a la cual eso tiene lugar es 0,0313 atmósferas. ¿Tá? Entonces, si nosotros hacemos el mismo cambio de fase, pero en otras condiciones de temperatura y presión, el valor del delta H de vaporización va a ser diferente. O sea que las variaciones de entalpía asociadas a los cambios de fase van a depender de las condiciones de temperatura y presión a la cual tengan lugar. ¿Tá? En este caso, el delta H de vaporización es 583,6 calorías por gramo, o sea, es superior que a el que se da a 100 grados y una atmósfera. Tengan en cuenta que esta presión de aquí, a la cual estamos planteando el cambio de fase, es la presión de vapor del agua a 25 grados Celsius. ¿Tá? De igual forma, a una atmósfera, digamos, a 100 grados Celsius, la presión de vapor del agua es una atmósfera. ¿Tá? Bueno, y lo que tenemos acá es un diagrama de entalpía-temperatura para una sustancia pura. ¿Tá? Es algo similar a lo que vimos hace un ratito para una reacción, pero para una sustancia pura. Entonces acá lo que vamos a tener es que los cambios de temperatura, ¿sí?, implican, por un lado, cambio de la entalpía en la sustancia, pero a su vez también provocan cambios de fase. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es en ordenadas entalpía, en abscisas, temperatura. Entonces, partimos de un determinado valor de entalpía para el sólido, una determinada temperatura que llamamos H0. A medida que la temperatura aumenta, la entalpía de ese sólido también va a ir aumentando. ¿Tá? ¿Cómo aumenta la temperatura? Perdón, la entalpía para el sólido. Bueno, va a aumentar dependiendo del valor de C sub P para ese sólido, ¿no? Del calor específico a presión constante para ese sólido. Este cambio de entalpía desde H0 hasta esta temperatura, que es la temperatura de fusión, ¿tá?, en todo este rango de temperaturas, la sustancia se va a encontrar en estado sólido, va a ser igual a la integral entre T0 y temperatura de fusión de C sub P del sólido por diferencial temperatura. ¿Tá? De esta forma, nosotros calculamos la variación de entalpía de ese sólido al aumentar la temperatura. ¿Sí? Entonces, la entalpía en este punto de acá va a ser igual a H0, la entalpía que tenía inicialmente, más el aumento de entalpía, que es este término de aquí. Cuando llegamos a la temperatura de fusión, el sólido funde. O sea que vamos a tener un cambio de estado. ¿Tá? El sólido va a pasar a líquido. Y aquí la entalpía vuelve a aumentar. ¿En cuánto aumenta? En el valor de delta H de fusión. ¿De qué va a depender este valor de delta H de fusión? Bueno, por lo que veíamos recién, va a depender de la temperatura a la cual se da y de la presión. ¿Tá? Si nosotros fijamos la presión para una sustancia pura, queda determinada la temperatura a la cual se da ese cambio de estado. Entonces, la entalpía en este punto para esa sustancia va a ser igual a la que tenía inicialmente más el cambio de entalpía debido al aumento de la temperatura más el cambio de entalpía debido a la fusión. ¿Sí? Y bueno, luego vamos a tener un cambio de entalpía
debido al aumento de temperatura sobre el líquido, que va a depender del calor específico a presión constante del líquido, y por lo tanto este nuevo cambio de temperatura de entalpía lo vamos a poder calcular con una nueva integral, que va a ir desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición, donde el líquido va a dejar de estar como líquido, va a pasar a vapor, por C super líquido por diferencial temperatura. ¿Ah? Luego, a la temperatura de ebullición va a haber un cambio de fase, el líquido va a pasar a vapor, y si seguimos aumentando la temperatura, ¿sí? La entalpía sigue aumentando. Entonces, en este punto final, la entalpía va a incorporar el cambio de entalpía por vaporización y por aumento de la temperatura sobre el vapor. ¿Ah? Tengan en cuenta que el calor específico a presión constante, que es la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, siempre es mayor a cero. O sea que la entalpía, con el incremento de temperatura, va a ir aumentando. ¿Sí? Tanto las pendientes como los saltos en los cambios de fase no están a escala. ¿Sí? O sea, eso ténganlo presente. Simplemente son positivos, pero aquí no están a escala y esto lo van a analizar más adelante en el curso. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos un delta H, un cambio de entalpía de reacción, ¿sí? Donde además está implicado un cambio de fase. Ah, entonces, en este caso, lo que vamos a tener es, por ejemplo, tenemos hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso que se encuentran a 25 grados Celsius y 0,0313 atmósferas. ¿Se acuerdan que esta presión es la presión de vapor del agua a 25 grados Celsius? Mediante esta reacción, 1, llegamos a tener agua en fase gaseosa, agua-gas, a 25 grados Celsius y esta presión. Si nosotros incrementamos la presión, o sea, a presiones por encima de esta, que es la presión de vapor del agua, y a 25 grados, vamos a tener agua líquida. O sea que la máxima presión a la cual podemos tener agua gaseosa a 25 grados Celsius es esta de aquí. ¿Está? Entonces, lo que vamos a plantear aquí es otra vez un camino alternativo, ¿sí? Donde vamos a tener, por un lado, que el hidrógeno gas y el oxígeno gas pasan de estas condiciones de temperatura y presión a la misma temperatura, 25 grados, pero una atmósfera. ¿Está? En estas condiciones, 25 grados y una atmósfera, el hidrógeno y el oxígeno siguen estando en fase gaseosa. ¿Está? Luego, hacemos que tenga lugar la reacción de formación del agua líquida, pero a 25 grados y una atmósfera. En estas condiciones, nosotros tenemos información tabulada. ¿Por qué? Porque lo que necesitaríamos para esta reacción, ¿sí?, es el delta H de formación del agua líquida, a partir de sus elementos en sus estados de agregación más estables a 25 grados y una atmósfera. O sea que el delta H asociado a esta reacción nosotros lo conocemos. Y luego lo que tenemos aquí es el pasaje de agua líquida, ¿sí?, de una atmósfera a 0,0313 atmósferas. O sea, lo que tenemos aquí es, manteniendo la temperatura, es un cambio de presión. ¿Ah? Y luego llevamos el agua líquida, ¿sí?, a agua gas. Tenemos un cambio de fase, lo que tenemos es una vaporización del agua a esta temperatura y presión. O sea que tenemos esta reacción, la podemos plantear como, primero, un cambio de presión, la reacción de formación del agua, cambio de presión y cambio de fase, vaporización del agua. Ah, entonces, de esta forma nosotros podríamos calcular el delta H asociado a esta reacción, conociendo estos otros que sí son más sencillos de conocer. ¿Tá? Porque este delta H de formación del agua líquida lo conocemos, y aquí simplemente tenemos el delta H de vaporización a esta temperatura y presión. Bueno, entonces, planteándolo, sí nos quedaría como el delta H1, que es el que nosotros queremos conocer, sería la entalpía del agua gas menos la entalpía del hidrógeno y el oxígeno gaseoso, considerando los coeficientes estequiométricos, que serían esta reacción de acá. Y el delta H1, a su vez, lo podemos plantear como delta H2,
más el delta H de combustión, ahora lo vemos, más el delta H3 más el delta H4. ¿Ah? Entonces tenemos este delta H2, que es el cambio de presión, más el delta H de combustión, de formación del agua líquida, y este delta H3, que es el cambio de presión, y aquí la vaporización, que sería el delta H4. ¿Tá? Entonces, la entalpía, ¿sí?, la variación de entalpía de una sustancia líquida, ¿se acuerdan que solo dependía de la temperatura? Por lo tanto, el delta H3 sabemos que tiene que ser igual a 0. ¿Tá? Porque lo que tenemos aquí es un cambio en el agua líquida de la presión. ¿Se acuerdan que el cambio de presión no ejercía cambios importantes en la entalpía? O sea, la entalpía era función de la temperatura. Como la temperatura no cambia, entonces el delta H asociado a este cambio va a ser 0. ¿Tá? Y por otro lado, el delta H4 es el cambio de la entalpía para la vaporización. ¿Tá? Y esto es un dato que está tabulado y lo podemos conocer. Entonces podemos calcular el delta H1 a partir del delta H de esta reacción de aquí. ¿Ah? Bueno. Y acá tenemos un ejemplo más, ¿ah?, que es ahora lo que vimos recién son delta H de reacciones donde hay cambio de fase, y aquí lo mismo, pero aparece ahora lo que es el calor de combustión. ¿Está? El calor de combustión lo vamos a definir como el calor intercambiado por el sistema cuando un mol de la sustancia reacciona con oxígeno gaseoso, dando dióxido de carbono y agua líquida. Entonces, en este caso, vamos a tener la combustión del metano, ¿tá?, reacciona con oxígeno gaseoso para formar dióxido de carbono y dos moléculas de agua líquida. Entonces, este sería el delta H de la reacción. Entonces, acá estamos en presencia de lo que es una reacción exotérmica. Sabemos que en una combustión la temperatura final va a ser elevada, ¿sí? Entonces, en realidad, el agua, si bien nosotros acá la planteamos, pero la reacción de combustión la planteamos en estado líquido, ¿sí?, como la temperatura va a ser elevada, en general el agua se va a encontrar en estado gaseoso. Entonces, en esa situación, el calor desprendido es exactamente igual al delta H. ¿Tá? Pero bueno, este es otro ejemplo que teníamos que considerar, donde aparece un cambio de fase. Bien. Bueno, no sé si tienen dudas. Hasta acá. Yo tengo una duda. ¿Sí? Decime. No sé si tiene mucho sentido, pero sobre la ley de Kirchhoff, sí, se trabaja con C sub P, o sea, sería la presión constante. Nosotros antes vimos que había una relación entre C sub P y C sub B. ¿Tendría sentido, si me faltara un dato, trabajar con C sub B o no? En realidad, si vos, y depende, o sea, si vos a partir del valor que obtenés de C sub B, podés calcular el C sub P, sí. Había situaciones en las cuales C sub P y C sub B eran iguales, ¿no? O sea, eran prácticamente iguales, era el caso de líquidos y sólidos. Después, en el caso de que tengas gases y se comportaban como ideales, sabías que la diferencia entre el C sub P y el C sub B era el valor de R. Entonces, si es un líquido o un sólido, puedes utilizar el valor de C sub B, y si es un gas, puedes calcularlo, ¿sí? Sí, no sé era si, eso. Si eso te contesta. Ahí sí, sí, era eso, sí, lo podía utilizar. O sí, solamente sí. Tenía que utilizar siempre el C sub P, o sea, hablando en casos en general, por ejemplo. No, lo que pasa es que ahí está planteado para variaciones de entalpía. Variación de entalpía a presión constante, ¿se acuerdan que utilizábamos el valor de C sub P? Si vos no lo tenés, tenés que ver cómo, conociendo C sub B, calcular el C sub P. Que serían esas dos situaciones que te mencioné, en las cuales te vas a encontrar. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No tienen más dudas? Entonces, terminamos por acá la clase.
van a tener ahora una clase de ejercicios el jueves y ya el viernes comienzan con la unidad 3. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que tengan, recuerden que pueden escribir al foro, ¿sí? Les contestamos por ahí. ¿Sí? Bueno, suerte en lo que queda del curso.